Y esta tarde en el estudio de N3 Guerrero Tenemos un invitado muy especial Hugo Reséndiz, quien es nutriólogo y preparador físico Hugo, buenas tardes, gracias por acompañarnos Hola, ¿qué tal? No, pues gracias a ustedes por la invitación Aquí estamos a sus órdenes Quisiera comenzar preg preguntándote ¿Qué te motivó a desempeñarte pues, en, en este ámbito de la preparación física y también de la nutrición? Pues yo creo que como cualquier joven agapulqueño, ¿no? Con sueños Yo tuve mucho tiempo problema de obesidad y no quise ya volver a tener ese tipo de problema. Eh, déjame decirte que yo soy abogado, mi primera carrera fue en derecho, después estudié cultura del deporte, eh, aprendí a entrenar, pero no, no sabía comer y pues estaba como... Así hinchado, pero pues no podía llevar una dieta correcta. Y a mis 32 años todo el mundo me decía, oye, pues ya estás viejo, ya dedícate a la abogacía o no sé. Y yo dije, no, bueno, es que yo no estoy conforme todavía, como que siento que estoy muy joven y puedo hacer todavía muchas cosas. Y en el 2012 eh, me acuerdo que fue mi primer día de clases y desde ahí eh, empezó a transformar mi vida. Empecé a hacer primero, pues yo llevar una buena alimentación. Y después ya empecé a preparar a jóvenes desde el 2012. Pues la verdad nos ha ido muy bien. Hemos traído los primeros lugares a nivel nacional. Ahorita eh, fuimos al Estado de México, 13 atletas, y los 13 primeros lugares nos logamos, logramos colocar. Fuimos a Tasco, al Mr. Guerrero, que se llevó a cabo el domingo 28, uh -huh. obteniendo cuatro primeros lugares. Eh, un segundo, un tercero y dos cuartos, o sea que sí. siempre estamos en los primeros lugares. De hecho, estamos, eh, estamos viendo ahorita en, en, en pantalla, pues, muestra de, pues de todos estos jóvenes que tú preparas, increíble. Sí, 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 es un trabajo muy duro, mucha disciplina, este, un plan de alimentación totalmente estricto. Aquí sí no se puede probar absolutamente ni una galleta, solamente lo que le toque al atleta, dependiendo... el eh, ...la categoría donde él va a competir... ...ahí tenemos menfisic, clase physique, eh, ...físico... Eh, ...y ellos cada quien llevan un... ...programa totalmente diferente... ...y si sí, no se pueden salir para nada... ...de su régimen alimenticio... ...su entrenamiento tiene que ser de lunes a domingos... ...algunos que entrenan hasta tres veces al día... ...otros solamente tienen suerte... ...que se cuidaron durante todo su periodo... ...y entrenan una vez al día... ...pero pues gracias a Dios... ...hemos tenido muy buenos resultados... ...estamos haciendo campeones... ¿Cuántos años ya llevas haciendo esto? Con el, yo tengo un gimnasio, ya llevo 21 años, pero yo llevo de llevar como, son unos 25 años haciendo ejercicio y ya practicándolo llevo como unos 10 ya a nivel profesional. Platícanos, por ejemplo, ¿cuál ha sido la historia de más impacto de tantos hombres y tantas mujeres que tú has, has preparado? Bueno, lo impactante es un paciente con obesidad mórbida que tenía como 70 kilos de más y ahorita eh, en mayo precisamente él bajó 60 kilos, 60, 70 kilos, no recuerdo muy bien exactamente el dato y pues realmente transformar a una persona con una obesidad mórbida y verla que por primera vez en su vida se pueda poner un short y, y salir a, a competir. Pues realmente eso es bastante impactante no, impactante, no solamente para mí, sino para toda la gente y sirve de motivación porque realmente si él puede, pues cualquiera puede lograrlo. Solamente tienes que tener disciplina y la decisión para poder lograrlo. Y eso, como que ha sido lo más impactante, es, es muy emocionante ver que tú puedas transformar la vida de, de esa persona y de muchas personas más porque este deporte pues además de hacer mucha actividad física y llevar una buena alimentación, pues aleja sobre todo de todos los vicios, ¿no? Tenemos que ser totalmente sanos. Muy claro, es Así que es. prácticamente es como salvarle la vida a una persona, en este caso. Sí, realmente ya llevo varios años, este muchos no me conocen a, ahorita pues por las redes sociales, ¿no? Que ya uno puede mostrar los logros que ha tenido durante los eventos o el proyecto de Vida, pero ya llevamos 21 años trabajando en este proyecto y realmente pues hemos cambiado a muchísima gente, no solamente campeones en fisiculturismo, sino personas que han tenido problemas de, de diabetes, de obesidad, de hipertensión, porque yo manejo también patologías o problemas. Este renales o pacientes que tienen obesidad mórbida y que ya están a nada de ser diabéticos. Entonces realmente, pues es una carrera muy bonita y muy placentera porque puedes transformar la vida de las personas, de los atletas, y además de, de llevar una mejor calidad de vida con las personas de la tercera edad. ¿Tienes algún proyecto que quisieras desarrollar en los próximos años? ¿Algún proyecto ambicioso que tengas? Híjole, pues tengo muchísimos. <laughs> Sí, son muchos, este, ahorita principalmente eh, ganar los próximos eventos nacionales. Ahorita tenemos un evento el día sábado aquí en en Acapulco, Sinfonía del Mar, se llama Copa Elegance, donde solamente llevo cuatro atletas. A los demás ya los mandé a descansar porque ya entró diciembre y ya la verdad las tentaciones son más, sí, claro. más complicadas. Así que dejé que descansaran, pero sí llevamos cuatro atletas que pues van muy bien preparados. A ver, ojalá y se puedan traer algunos de los primeros lugares. ¿Qué consejo o recomendación le darías pues, a toda nuestra audiencia para que tenga una vida más activa y por supuesto más saludable? Pues fíjate que yo siempre me he casado con una frase que decía Hipócrates, come tu comida como si fuera tu medicina, porque si no tu medicina será tu comida. Si tú haces ejercicio y haces una buena alimentación, pues no solamente son muchos kilos de más, sino mucha vida de menos, porque por cada hora están muriendo a nivel nacional 14 a 15 personas con diabetes, con problemas renales, hipertensos, porque ellos a lo mejor no tuvieron la oportunidad que tú tienes en casa de hacer ejercicio, de levantarte temprano y dejar las excusas, porque realmente todos trabajamos, no solamente nos dedicamos al gimnasio, también estudiamos, también tenemos una vida eh, social, también tengo pareja, también tengo muchos proyectos y, y, y además lucho por mis sueños, o sea que no es tan complicado, pero sí tienes que tener la decisión porque realmente no es que te levantes y digas, pues hoy voy a empezar o no, ahorita que viene enero, o sea el 100% de las personas empiezan a los 15 días, ¡pum!, ese sueño no quedó. Sí, claro. Entonces es levantarse, decidirse, irse a correr. Además Acapulco está bien padre, tenemos una bahía hermosa para correr, hasta la costera, para caminar, veo que en todos los parques... Tienen ahí bailes de zumba que motivan, que veo. Tienen que moverse, tienen que activarse, tienen que sacar las toxinas. Además que si tú no haces ejercicio, entonces el cortisol, la hormona del estrés, pues siempre va a estar contigo. Y muchas enfermedades, dolores de cabeza y todo eso es tan sano como irte a bailar zumba o ponerte a bailar, a bailar payaso de rodeo. Una dos, tres veces, yo creo que es suficiente para que comes unas 500 calorías. Ah, qué buen consejo, Hugo. ¿Dónde te podemos encontrar tus redes sociales? ¿Dónde te puede encontrar En la Facebook gente? ¿Cómo se puede contactar contigo? En Facebook, eh, como Hugo Arturo Resendis Mora, es mi nombre. Eh, Hugo Nutriólogo, que es la página de Facebook. Y en, en Instagram, como Hugo Resendis. Ahí estamos a sus órdenes, cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier tipo de información, pues vamos a estar ahí muy pendiente para que ustedes pues, puedan disipar esa duda que tienen. Pues Hugo, te agradezco que nos hayas acompañado esta tarde y que nos hayas brindado pues esta información, un poquito también de tu vida y tu trayectoria, pero también pues estas palabras para motivar a toda la audiencia a que salga, que se active, se ponga de pie y tenga una vida más saludable. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Buenas tardes. Es momento de hacer una pausa, pero quédense con nosotros que en SIDA continuamos con más información aquí en N3 Guerrero.